Hola, buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Alexis, el profesor de Bienestar Un Minuto. Hoy les voy a brindar una clase de danza urbana. Vamos a hacer un poco de música funk con una coreografía sencilla para que todo el público la pueda realizar. Ya saben, cualquier pregunta que tengan por medio de comentarios, me pueden hacer las preguntas. Si eres de la universidad, si es parte de la universidad, puedes dejarme ahí tu carrera, tu nombre completo y un saludo. Siempre en la clase estén enviándome como indicaciones de que están bien, de que me están entendiendo. Si no entienden algún paso, me avisan y yo lo repito para que todos podamos entender bien la coreografía y no tengamos inconvenientes en la realización de esta. Pónganse incómodos. Miren, perfecto, para comenzar, pónganse cómodos, tengan hidratación cerca, no olvides que Bienestar te cuida, estamos cerca a ti desde la casa apoyándote en esta cuarentena, siempre atentos haciendo ejercicio para que cuando pase todo esto no estemos sedentarios y si nuestro cuerpo siga activo en la danza. ¿Sí? Entonces comenzamos con un calentamiento sencillo y después hacemos la coreografía. Vamos a iniciar, ¿vale? Ya tenemos 36 en el en vivo. Poco a poco van aumentando más. El que va llegando nos deja ahí su nombre completo y su carrera. Listo. Ahora.
Bien. Continuemos. Okay. Vamos con la parte inferior. Para que nos quede súper clara, ¿listo? Ya saben, si tienen preguntas, ahí dicen. Thank you.
Y les repito, esta es mi derecha, esta es mi izquierda, por si tienen alguna confusión en eso, ¿ok? Desde el inicio, hacemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, eso, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A tiempo. Sí, se, 7 y 1, 2, 3, 4. Sí, 6, 7, 8. Una más. Sí, se, 7 y 1, 2, 3, 4. Sí, se, 7, 8. Tiene que ser muy gozado. ¿Vale? Sí. Música, vamos con música. Y sigo. Sí, 6, 7, 8. ¿Vale? 5,
6, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Epa, voy bien rápido, voy bien. Repito, 1, 2, y cerrados, apunto el pony, 2, sombrero, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4. Epa, lento otra vez, rápido, 5, 6, 7, va, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4. A tiempo, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4. 5, 6, nos va a pasar la canción. Si no entienden algún movimiento, ya saben, pueden escribir y yo lo repito con paciencia. ¿Ok? En la casa estamos allá. Esta es la primera parte. Disfruto la música. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Epa, fíjense, afuera, cruzo, acá y atrás. Lento, 1, 2, 3, 4. Para que me entiendas, mi derecha, mi izquierda, ¿sí? Para que vuelvas a organizar ahí tu coreografía, ¿ok? Va, lento, y uno, derecha, dos, derecha, tres, derecha, cuatro, mano izquierda, pie derecho, uno, dos, tres, cuatro, sigo con los pies, abro, cruzo, atrás y aplaudo. Dos seguidas, continúo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 5, 6, 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 4. Eso. ¿Vale? Continúo. Perfecto. Entonces teníamos 3, 4. Hay una que tiene una guitarra. ¿Sí? La toca la guitarra. ¿Vale? Y mi pie derecho levanta, cae. Levanta, cae. Levanta, cae. Levanta y cae. ¿Sí? Tienen que llevar una pequeña sensación. ¿Sí? Este movimiento. Para que sea más fluido. Practica la sensación. Epa, estoy ahí, hago top, 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 ya. ¿Vale? Guitarra. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tóquela por ánimo, como si fuera real. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hágalo más grande. Sí, 6, 7, va. 1, 2, 3 y 4, y 5, 6, y 7, 8. Eso. Entonces, desde acá, hacemos
1, 2, 3 y 4. Pa, 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 pa. Todo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4. A tiempo. 5, 6, 7 y va. 1, 2, 3 y 4. 5, 6 y 7 y 4. 1 y 2 y 3 y 4. Se me olvidó. Otra vez. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. Vamos a disfrutarlo. Vamos a hacerlo con música. Sí, que no sea como tan rígido, como tengo que aprendérmela, sino que tranquilos, disfrutar la clase. ¿Sí? Si la hacemos con más energía, la disfrutamos más. ¿Vale? Continúo. Lento y continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abro, cruzo, allá y atrás. Atrás. De la guitarra.
5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3 y 4. Eso. Todo lento. No se olviden, preguntas pueden escribir para que no se me confundan. Si está muy difícil, si no entienden algo, se pueden expresar ahí y dármelo a saber, ¿vale? Por el momento voy a continuar. Si alguien escribe un comentario, lo leo y explico. Entonces, abajo, subo, sombrero, shot. 1, 2, 3, 4. 4, ¿sí? Abro. 5, 6, 7. Guitarra. 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 Arriba. Arriba. Eso, todo. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 y 3 y 4, 6, 6. A tu guitarra, escúchame. 5, 6, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 y 3 y 4, guitarra. Y ahora cambio el peso. 2, 3, 4. ¿Sí? 5, 6, 7. Y derecho, peso. Izquierdo en punta. Cambio. Chan. Tap. Y tap. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Muy tranquilos. Otra vez. 1, 2, 3 y 4. Avanza un poco. ¿Ok? 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 4. Más. 6, 7 y 1, 2, 3 y 4. Mi cuerpo arriba siempre flex, relajado, para que tenga la conexión con el paso abajo y con la música. ¿Vale? 5, 6, 5, 6, 7 y va, y 1, y 2, y 3, y 4. Sí, 6, 7 y va, y 1, y 2, y 3, y 4. ¿Sí? Vamos a hacer más. 1, 2, 3 y 4. Sí, 6, 7 y va, y 1, y 2, y 3 y 4. Vamos a soltar mucho el cuerpo.
3,
Thank you.
la tiene clara, para que la repitamos varias veces. ¿Sí? Supongo que está claro, ¿no? Que todos estamos claros en la casa, concentrados y enfocados. Le vamos a hacer las dos veces con toda la energía y acabamos. ¿Listo? No se olviden, la primera parte hay que disfrutarla mucho, ¿ok? Gracias por participar en la clase. Hicimos un poco de locking, algo muy, muy básico para que todos lo pudieran hacer, con pasos que hacen parte del estilo. Espero les haya gustado mucho, que practiquen en la casa y que compartan esos videos con sus familiares. Para quien quiera aprender, ahí están los videos. No olvides que Bienestar te cuida, que estamos desde el Uniminuto Bogotá apoyándote, cuidándote y aportando mucho compromiso con tu cuerpo desde casa. Espero estén muy bien, se cuiden y no se olviden hidratar y estirar. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.